información unos 3 meses antes del tipo de público que se va a montar en el barco, por ejemplo, para diciembre. Entonces sí se planifica en el sentido de la demografía que tenemos, en el sentido de cuántas personas vienen, de qué nacionalidad. Los shows del teatro particularmente son enviados a través de agencias por Miami y tratamos de sí manejarlo en un ambiente general, porque hay mucha gente que sí habla español y son latinos la mayoría en este crucero, pero también otras nacionalidades que nosotros también tratamos de tocar, ¿no? Y de que todo el mundo tenga un ambiente en general activo. A veces si le damos mucho de algo, puede que mucha gente no se sienta tan cómoda, entonces tratamos de variarlo. La fiesta latina de Año Nuevo, por ejemplo, fue una que yo designé para ese lugar particularmente latino, pero sí hemos hecho algunas otras de atracciones latinas desde el principio. Hemos hecho fiestas latinas que no han sido tan grandes por quizás la cena o quizás la gente está distraída en otros lugares, pero sí realmente tratamos de tocar cada rincón del mundo de la manera que se puede.